fuerte temporal de viento, lluvia y granizo golpeó la ciudad de Villarrica, ubicada a 700 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Los vientos llegaron a 200 kilómetros por hora y dejaron graves destrozos en la ciudad. Al menos 19 personas resultaron heridas. La cifra no refleja, sin embargo, la violencia del fenómeno climático. La Dirección Meteorológica de Chile informó que se trataba de un extraño fenómeno en el país. Al menos unas 100 viviendas resultaron con daños graves y toda la ciudad quedó sin luz porque las planchas de zinc que volaron cortaron los cables de alta tensión. Hay varios cientos de personas que tuvieron que ser trasladadas a albergues transitorios porque sus viviendas quedaron destrozadas. El fenómeno meteorológico no abarcó toda la ciudad. Comenzó en el sur de Villarrica y avanzó hasta el centro en forma de tornado. Por eso varias partes de la ciudad quedaron intactas.